Hello guys, I'm going to explain the class for fourth semester. In this class we are going to see the vocabulary part. We have here 7 keywords and I'm going to explain their meanings. Read the explanations of the words below carefully. The number one is teen, adolescente. Teenagers are people between 13 and 19 years old. The noun teen and teenager can be used interchangeably. Both teen and teenage are adjectives relating to teenagers. Example, I love reading teen magazines. Many teenage boys like to play video games. Adolescentes, sabemos que son las personas entre los 13 y los 19 años. El sustantivo teen y teenager los podemos usar indistintamente. Los dos se van a referir a adolescentes. Aquí en el ejemplo dice, amo leer revistas de adolescentes. A muchos adolescentes les gusta jugar videojuegos. The number two is fashion. We use in fashion as an adjective for popular and out of fashion for not popular. Okay, fashion es a la moda, lo usamos como adjetivo para referirnos a algo que es popular, y out of fashion lo usamos para algo que no es popular. For example, Carrie loves fashion, she spends all her money on clothes. Como ejemplo tenemos aquí, Carrie ama la moda. Ella gasta todo su dinero en ropa. Ok, so remember, fashion, a la moda, out of fashion, pasado de moda. The number three, set, this is a verb. For example, Queen Elizabeth sets the fashion for ladies' hats in England. La reina Elizabeth establece la moda para señoras sombreros en Inglaterra. Set es un verbo y su significado es establecer. The number four, follower. This is a noun. Someone who supports, admires, or believes in a particular person, group, or idea. For example, Lady Gaga is very famous. She has a lot of followers. Seguidor. Este es un sustantivo. Es alguien que apoya, admira o cree en una persona, grupo o idea en particular. El ejemplo nos dice, Lady Gaga es muy famosa, ella tiene muchos seguidores. Follower, seguidor. The number five, symbol. This is a noun. A sign or object that is used to mean something. Example, in traffic lights, the color red is a symbol for stop. La número 5 es un símbolo, una señal o un objeto que se usa para referirnos a algo. Por ejemplo, en el semáforo, el color red, el color rojo, es un símbolo para detenerse, es un símbolo para parar. The number six, unusual, is an adjective. Different and not ordinary. For example, he has a very unusual name. I don't know how to pronounce it. Inusual. Este adjetivo lo usamos para referirnos a algo que es diferente o poco ordinario, poco común. Por ejemplo, él tiene un nombre muy inusual, no sé cómo pronunciarlo. Unusual. And the number 7. This is the last one. Influence. This is a noun or a verb. Puede ser un sustantivo o un verbo, influenciar. Y nos referimos a alguien o algo que provoca un cambio en otra persona o cosa. For example, Mr. Jones is a big influence in Adam's life. Someone or something that changes another person or thing. En el ejemplo nos dice, el señor Jones
es una gran influencia en la vida de Andrew. And this is the vocabulary on this unit. Important. Analizar la lectura de la página 84, Teen Fashion. Puedes escuchar la lectura en el audio número 50 que va a subir tu maestro al classroom. Posterior a esto vas a contestar las páginas 85 y 86. Estas dos páginas son las que debes subir a tu plataforma. No olvides que al finalizarlo tienes que dar en entregar tarea. Así concluimos esta clase. No olvides que si tienes dudas puedes consultarlo con tu maestro. Esto fue todo por hoy. Bye.